y a don Luis Enrique por, esta, por, eh, por este webinar que está enmarcado dentro de un ciclo de difusión de la educación intercultural y donde nosotros hemos estado trabajando con, 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 con Uraki, que es, que, que es una consultora, donde hemos eh, organizado una serie de, de, de conversaciones que tengan que ver con las realidades locales, pero también con las realidades a nivel de América Latina, es decir, una mirada local y global a la vez. ¿para qué, ¿Para qué? Para que vayamos dando cuenta y despertando ¿cierto? en, en, en nuestros estudiantes, en nuestros colegas, eh, eh, la, eh, la situación de la educación intercultural, de lo que va pasando en nuestras realidades propias y luego lo que está pasando eh, a nivel de América Latina, tanto en la formación de profesores, en la en la visibilización y en las prácticas propias de los, de, los, de, los, de los hablantes nativos, los de los educadores tradicionales. Y en el caso nuestro, de, aquí en Chile hablamos de los educadores tradicionales y también de las Helsis, que son educadoras de lengua y cultura indígena que trabajan para los jardines infantiles. Entonces, dentro de este ciclo, digamos, de difusión, hoy día queremos trabajar, queremos conocer entonces la experiencia eh, de Ceredón y Marón y, y la opinión del experto de nuestro querido amigo. Mi eh, compañero de trabajo, don Luis Enrique López, experto lingüista que ha, que ha trabajado la realidad de la educación intercultural eh, eh, a nivel de, de América Latina por muchos años, toda su vida, ¿cierto? Eh, eh, y por tanto tiene mucho que contarnos en relación con qué ha pasado con esto y qué está pasando hoy día con la educación intercultural o con, la intercult con la inter el interculturalismo dentro de la educación superior. Que es desde donde se for, forman los profesores o los profesionales eh, y que luego van a las escuelas. Y en el caso, digamos, de Celedonio, de Marón, eh, queremos que nos comparta su, su experiencia como, como persona aymara, ¿cierto? En relación con los saberes y en relación con los conocimientos, desde las prácticas del de el enseñar, del aprender indígena, que también son válidas y son. Hoy día muy necesarias también para reconocerlas en las propias prácticas de las escuelas y los jardines es una necesidad que, que estamos teniendo a, a nivel de, de, la, de la, del reconocimiento de la interculturalidad y el, re, y el reconocimiento de la, de la diversidad de aprendizajes que se pueden generar cierto a partir de otras modalidades que que no están incluidas dentro de la visión de la, digamos, de la población no indígena, pero sí están dentro de las prácticas culturales indígenas y es necesario, muy necesario que nosotros tengamos que saber de ello. Así que yo doy el pase y eh, agradecemos como Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Turcán, junto con, con la consultora, agradecemos la participación y la asistencia de cada uno de ustedes a este, a este bonito digamos, encuentro. Eh, hago un jayaya, ¿cierto? Porque este, este webinar salió bonito. Y, y todos salgamos llenos de, mucha, de, de muchas ganas de ir cambiando eh, nuestras propias realidades que estamos, que estamos generando desde nuestras propias escuelas y desde nuestros propios jardines. Así que muchas gracias. Yo no sé si, si alguien de, digamos, de Uraki, Patricio, de, eh, va a decir algo o, eh, o damos el pase inmediatamente a... A los, eh, a los participantes, en este caso, a don Celedonio o a don Lique, Luis Enrique López. Eh, yo creo que lo mejor sería dar el pase a ya. los expositores porque como estamos ya en el tiempo de, de iniciar, tendríamos. Bien. Ya, y entonces, eh, ¿comenzaríamos con, eh, con Celedonio o con don Enrique? Ustedes deciden. ¿no? Eh, podríamos comenzar con, eh, con don Luis Enrique. Ok, con mucho gusto. Muchas, muchas gracias. Uh -huh. eh, yo quiero compartir mi pantalla. Muy buenas tardes. Un gran gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias a los colegas de la UNAP y de URACI por, por haberme invitado a acompañarlos esta tarde. Eh, Tal como aparece en el anuncio, me voy a referir a la educación superior, a la cual pues denomino como un área, un ámbito de necesaria interculturalización, en el mismo sentido de lo que mencionaba Celia, ¿no es cierto?, de hacer que no solo la primaria, la inicial, la media, sino que también la educación superior, entregue una educación con perspectiva intercultural que garantice eh, una relevancia social económica pero también una pertinencia cultural eh, de conformidad con la realidad de nuestros países. ¿no es cierto y creo que el tema cobra particular relevancia en el chile de hoy dados los cambios que se avisan eh, en la eh, convención constituyente que ustedes están viviendo. Yo me voy a referir de manera uh, particular a un estudio realizado por encargo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe eh, a lo largo del año 2021 con dos colegas. Y exalumnas mías, Nayeli Argüelles, eh, doctora en pedagogía que está en el CIESAS, en México, hoy día. Ella es Nahuatl y trabaja en México desde el CIESAS. Y Rosalba Ipía, y eh, una lideresa NASA del Consejo Regional Indígena del Cauca de Colombia y magíster en Educación Intercultural Bilingüe. Eh, con las que trabajé yo a lo largo del año 2021. Este estudio eh, tenía cuatro objetivos, o tuvo cuatro objetivos, caracterizar el panorama de la interculturalidad en la educación superior latinoamericana, es decir, tenía pretensiones globales eh, en los términos que anuncia Celia también, visibilizar estrategias de educación superior culturalmente apropiadas, que responden a demandas y expectativas de los pueblos indígenas, analizar casos seleccionados de educación superior desde las dinámicas de los pueblos indígenas e identificar desafíos y plantear recomendaciones sobre la interculturalización de la educación superior latinoamericana. El enfoque que adoptamos fue cualitativo, eh, nos situamos en la perspectiva descolonial, intracultural, intercultural, y también el estudio tuvo carácter comparativo. Trabajamos en tres dimensiones de análisis. La una eh, relacionada con la legislación y los estándares internacionales en materia de educación intercultural y educación bilingüe. Eh, la segunda dimensión tenía que ver con los esfuerzos institucionales, es decir, de las universidades, de interculturalizarse. Y la tercera, tomamos unos estudios de caso de experiencias de educación superior propia, es decir, me explico, una educación autodeterminada, es decir, de abajo hacia arriba, gestada por los propios pueblos a través de sus organizaciones. Eh, la aproximación metodológica al tema fue... Pues documental estando en pandemia pero también recurrimos fuertemente al, inter al internet como lo estamos haciendo todos el día de hoy a través de entrevistas semiestructuradas en las plataformas zoom, Google Meet y whatsapp y también también uh, eh, participamos en distintos webinars a lo largo del 21 eh, en los que se discutían temas relativos a la educación superior. Eh, la muestra fue de ocho países, cuatro con mayor presencia indígena y cuatro con menor presencia indígena. En el primer grupo tuvimos los casos de Bolivia, Guatemala, México y el Perú y en los eh, otros cuatro casos en el segundo grupo, Argentina, Colombia, Ecuador y Nicaragua. Eh, se trató de una muestra intencionada de 40 universidades, entre las cuales había 22 que eran universidades convencionales, tradicionales, así como la UNAP o la UTA, ¿no? Eh, y entre ellas tuvimos eh, una submuestra de macro universidades, es decir, estas universidades de una población que trasciende los 10.000 estudiantes, como por ejemplo, les digo, la Universidad de San Simón, donde yo trabajaba en Cochabamba, que tiene 80.000 estudiantes, y al extremo la UBA, ¿no? la UBA en Buenos Aires con más de 400.000, pero también consideramos otras universidades públicas y también algunas privadas que descubrimos en el camino que tenían vocación intercultural. Entonces, estas universidades convencionales fueron 22. También tuvimos una muestra de cuatro universidades interculturales de México y cuatro universidades interculturales del Perú. Son los dos países que cuentan con universidades interculturales gubernamentales públicas, no autónomas, sin embargo, como veremos más adelante. Eh, y tuvimos también una submuestra de ocho universidades indígenas comunitarias o propias, a las cuales me referiré más adelante, y dos universidades indígenas de gestión gubernamental, eh, una de Ecuador y una de Bolivia. ¿Cuáles fueron nuestras apuesta nuestros puntos de partida eh, primero eh, pues comenzamos reconociendo la existencia de demandas indígenas crecientes por una educación superior diferenciada y marcada por la persistencia de brechas todavía en la educación básica y particularmente en la secundaria como ustedes saben no en todos los países de américa latina los estudiantes indígenas logran completar sus estudios secundarios. No obstante, reconocimos avances como el hecho que los indígenas han dejado de ser objetos de la política pública para convertirse en sujetos de derecho, al menos en la retórica legal y discursiva adoptada por todos nuestros... Eh, países y también por los estándares internacionales, ¿no? como el convenio 169 de la OIT o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del 2007 o la Declaración Americana sobre el mismo tema del 2016. Segundo, eh, que eh, aunque tardíamente, la educación superior Hoy día es también considerada un derecho colectivo. Eh, recuerden que décadas atrás solo la primaria era considerada un derecho, ¿no? luego se extendió a la secundaria y ahora también se está extendiendo al nivel terciario o universitario. Eh, también partimos de un segunda, una segunda consideración que tiene que ver con eh, el contraste que hay entre el acceso a la educación superior. Cada vez más jóvenes indígenas acceden a la educación superior en toda América Latina. Eso es cierto, pero está en juego la relevancia social y la pertinencia cultural y lingüística de la oferta educativa universitaria. Estoy hasta ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? Okay. ¿No? Bueno, sigo. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, hoy día está en cuestión la ontología del conocimiento escolar y académico y los indígenas en América Latina ya no solo cuestionan el cómo enseñar, es decir si debe ser o no en su lengua, sino el qué enseñar, el sentido de lo que las instituciones educativas toman como su currículum. Es decir, ya no se trata solo del software, la lengua, sino ahora es el hardware, el tipo de conocimiento, ¿no? Por eso me refiero a la ontología del conocimiento escolar y académico. Y también hay una exigencia a partir de ello en que la educación debería ser bilingüe, debería ser intercultural, pero también debería haber espacio para diálogos interepistémicos en relación con la naturaleza de las disciplinas, pero también con las formas de aprender y enseñar eh, de los pueblos indígenas que no son necesariamente las mismas que ocupamos en Occidente y eh, ya la conferencia regional de educación superior para América Latina en sus dos últimas versiones del 2008 y el 2018 se refirieron explícitamente a el imperativo de interculturalizar la educación superior en América Latina. Un cuarto punto es la novedad, una novedad relativa pero novedad al fin del tema de la educación superior eh, intercultural como un nuevo campo de investigación y de acción. Hay estudios relativos al acceso indígena a las universidades convencionales, sobre todo las públicas. Eh, se ha dado cuenta de que existen programas pioneros de atención diferenciada de estudiantes indígenas desde las décadas del 70 y el 80 en México, Ecuador, Colombia y Perú, por ejemplo, y otros más en los 90. Como en Guatemala y también en Chile, ¿no es cierto? Particularmente desde las dos universidades públicas del norte, la de Arica y la de Iquique, y también desde la, particularmente, no exclusivamente, de la Universidad Católica de Temuco y de la Universidad de la Frontera, también en Temuco. El quinto punto, de nivel más teórico, ¿no?, tiene que ver con. Eh, la adopción de la visión de Quijano y de Castro Gómez respecto de la colonialidad del poder y del saber, y de Castro Gómez la colonialidad del ser, a lo que nosotros nos permitimos también añadir el tema de la colonialidad del hablar o colonialidad lingüística. Y eso nos remite a dos temas claves. El uno... Al eurocentrismo y epistemicidio, ¿no es cierto? Eh, el eurocentrismo que prima en el total de las universidades latinoamericanas todavía, y a la existencia de un racismo y discriminación atávicos, ¿no? Que afecta también, afecta también como parte de la colonialidad del poder todo y del saber todo el tema de la formación universitaria. Y el uh, último punto, también de naturaleza teórica, es aquello que comprada eh, denominamos el 2006 el descentramiento epistemológico de la educación superior, es decir, moverle el piso a la educación superior desde sus mismos simientes teóricos, ¿no? De manera de cuestionar su eurocentrismo y propiciar un descentramiento en cuanto a las epistemologías que subyacen a la construcción y enseñanza de las distintas disciplinas universitarias, así como aquello que Castro Gómez en 2007 denominó como la descolonización de la educación superior. Eh, ya me he referido a las demandas de los pueblos indígenas. Pero quiero profundizar en este tema, si me permiten unos dos segundos nada más, porque veo que el tiempo es cruel y avanza rápidamente. Eh, des quisiera destacar que las organizaciones indígenas desde Tierra del Fuego hasta la frontera de México con los Estados Unidos exigen cada vez más que sus recursos humanos sean formados desde una perspectiva integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación universitaria se vincule con los planes de vida o proyectos de futuro de los pueblos indígenas, que adopte una perspectiva descolonizadora y hacia el buen vivir, que implica el refuerzo de la identidad de los estudiantes, su preparación para insertarse en el Estado y transformarlo, ¿no? y que también forme a los estudiantes para diseñar, implementar y evaluar políticas y proyectos que contribuyan a un desarrollo con identidad, ¿sí? diferente de aquel desarrollo marcado por el mercado, ¿sí? como el que se aplica en, el, en Chile y en el Perú. ¿Mm? Eh, también las organizaciones indígenas piden que esta nueva perspectiva universitaria eh, sea congruente con las necesidades derivadas del mayor involucramiento en la comunidad política que hoy día tienen los indígenas. Chile está dando muestra de ello a través de la fuerza de esos 17 eh, asambleístas o constituyentes indígenas chilenos que están logrando que se incluyan los temas relativos al ser saber, conocer y sentir indígena en la nueva constitución chilena, ¿verdad? Esto, el deseo o el reclamo que hacen las organizaciones indígenas para que sus eh, miembros, los miembros de los pueblos indígenas, accedan a la universidad, no supone que la universidad actual responda a sus necesidades. Ellos destacan que la universidad no ofrece respuestas. A los grandes problemas de las sociedades indígenas, y que la universidad, por su eurocentrismo, sigue anclada en una visión monocultural, asimilacionista y eurocentrada, pese a la adopción discursiva de algunos términos más propios del multiculturalismo neoliberal anglosajón, como la tolerancia, etc. Y. Estas demandas indígenas, pues, nos presentan desafíos políticos, epistemológicos y pedagógicos múltiples, relativos a tres grandes campos. Una educación superior para el buen vivir y la sostenibilidad de la vida, eh, la necesidad de una educación superior que propicie el diálogo inter, interepistémico e intercultural, y también un cambio en las formas de enseñar. Eh, Conducentes a un aprendizaje cooperativo, colaborativo, en, en interacción y en minga o minca, como dicen los indígenas. Cito rápidamente a Linda Tojiwai Smith, la conocida eh, investigadora indígena eh, de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? que nos dice. La educación occidental nos impide escribir o hablar desde una posición indígena, indígena real y auténtica. En otra cita que recojo de ella nos dice, en estos tiempos conservadores, el rol de un investigador indígena y de otros investigadores comprometidos con producir conocimiento de investigación que documente la injusticia social, que recupere conocimientos y saberes subyugados que ayuden a crear espacios para que las voces de los silenciados se expresen y escuchen y que desafíe el racismo, el colonialismo y la opresión es un asunto arriesgado eh, les recomiendo para los que no han leído a Linda Tuhiwai Smith conseguir el libro metodologías de descolonización, investigación y pueblos indígenas pues la traducción al español ha sido publicada precisamente en Santiago, por editorial LOM. ¿Eh? Entonces, ¿qué encontramos en esta investigación? Primero, que hay cuatro enfoques o cuatro aproximaciones hacia la interculturalización de las instituciones de educación superior. Primero, hay programas para facilitar el acceso. Estos programas pueden ser de admisión especial. Por ejemplo, en el caso de las universidades públicas colombianas, que eh, consignan, reservan dos, dos eh, puestos, dos cupos en todas las carreras que ofrecen las universidades públicas, reservadas para estudiantes indígenas que tengan los requisitos, obviamente, para acceder a la universidad. Pero igual hay cupos especiales para estudiantes indígenas becas de estudio integrales para titulación esta es una novedad por ejemplo antes había becas para cursar estudios pero los estudiantes no concluían y muchas veces se quedaban por no poder elaborar la tesis hoy día hay becas para que se titulen por ejemplo en brasil y en méxico no hay también eh, eh, Apoyos para asegurar el bienestar, el transporte, la vivienda y la salud de los estudiantes. Por ejemplo, las universidades nacionales interculturales peruanas prestan apoyo a los estudiantes incluso por vía fluvial para que se puedan desplazar de sus universidades a sus casas y viceversa. Hay programas de acompañamiento académico, por ejemplo, lo que ustedes tuvieron también en... En el sur de Chile con el proyecto Rupu, no, y también, no. En el norte, eh, en estos caminos hacia la educación superior que eh, financió la Fundación Ford por 10 años. El Pathways también se aplicó en el Perú bajo el nombre de Hatunyan y se apoyaron universidades públicas de Cusco y Ayacucho. Y hay otros programas que combinan becas con acompañamiento académico. Encontramos también programas especiales y de atención diferenciada, por ejemplo, el Prohibe Andes, eh, donde tuve la suerte de participar en Bolivia, o el Formaviap en el Perú, que forman profesionales para la educación intercultural bilingüe, y también en otras disciplinas como Agruco, Agroecología en la Universidad de Cochabamba en Bolivia, Nopoqui en el Perú, en plena Amazonía peruana, y Pluralismo Jurídico en México. ¿sí? Eh, también observamos que en la última década las IES, las instituciones de educación superior, se han diversificado y hoy día podemos eh, identificar o construir una tipología de cuatro, de cuatro universidades. Unas de tipo convencional, que son tanto públicas como privadas, que ofrecen carreras y cursos relacionados con los pueblos indígenas y o la interculturalidad, como la Universidad de ustedes en Iquique. Otras que tienen preocupación explícita y programas específicos de investigación y extensión, como la UBA en Argentina. ¿no? Hay universidades interculturales, como les comentaba, en México y en el Perú, indígenas gubernamentales en Bolivia y Ecuador, y hay comunitarias indígenas en Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y el Perú, algunas de las cuales no tienen reconocimiento oficial y acuden a la solidaridad internacional para la titulación de los estudiantes, como dos en Guatemala, que son tituladas por una universidad en Nicaragua. ¿Qué desafíos tenemos, y con eso voy cerrando, para repensar la universidad? a partir de la investigación a la que eh, nos hemos referido y, uh, y cuyos resultados están por ser publicados eh, nos toca pues enfrentar la colonialidad del poder y del saber es decir hay que hacerle frente al eurocentrismo que predomina en las universidades como rita segato dice también hay que avanzar hacia una inclusión politizada de las mujeres y hombres indígenas y de otros colectivos diferenciados en tanto miembros de pueblos y no como individuos aislados, sino más bien individuos vinculados con sus organizaciones. Eh, la universidad tiene que sumarse a la lucha contra el racismo, la discriminación y el eurocentrismo. Y ojalá liderar esta lucha para que nuestros países se transformen y se reconcilien consigo mismos y se reconozcan. Hay que avanzar hacia un pluralismo epistémico y a un diálogo intercultural e incluso intercientífico. ¿no? Tenemos que pasar del proyecto educativo monocultural a otro proyecto educativo intercultural, donde haya complementariedad entre los distintos tipos de, y sistemas de conocimiento, ¿no? donde se dé respuesta a la realidad multietnica, pluricultural y multilingüe de las sociedades latinoamericanas y donde también se preste atención a las diferencias individuales. Eso nos lleva a otras formas de pensar y hacer universidad en línea con la vida para el bien vivir o eh, para el buen, bien común, perdón, o el buen vivir, eh, el sumacamaña que nos dicen los aimaras. Hay que adoptar también una perspectiva de interculturalidad transformativa que no se quede en el discurso y en las buenas intenciones, sino que impacte sobre todo la cotidianidad de la universidad y se proyecte de la universidad hacia la sociedad para interculturalizarla. Es decir, apostamos por una interculturalidad vivida, vivida desde las aulas, vivida desde el tú y el yo, vivida desde el nosotros, ¿no es cierto?, en el día a día y en lo cotidiano. Y no hay que esperar, pues, que se dicten normas eh, como ahora ustedes con la nueva constitución que propugnen interculturalizar el Estado y la sociedad. Tenemos que hacerlo nosotros mismos en el día a día. Eh, esta universidad diferente tiene que trascender las ciencias sociales y humanas como campos factibles de interculturalización y avanzar también en las ciencias naturales y exactas y también en las ramas técnicas de la formación universitaria. Eh, consideramos que la universidad debe eh, formar profesionales antes que técnicos y operadores, profesionales que sean a la vez investigadores, tiene que haber una relación más equilibrada entre docencia, investigación y vinculación o proyección universitaria. Eh, la universidad tiene que invertir más recursos y los estados también, por ende, en investigación sobre el conocimiento, el saber y la filosofía indígenas. Y debemos propender que la interculturalización de la educación universitaria pública y privada se inscriba en una línea de formación para una ciudadanía intercultural. Es decir, si reconocemos que las universidades son en cierta medida eh, una suerte de fábrica de ciudadanos, como dice Aurolin Likes, pues entonces esta fábrica de ciudadanos, al ser intercultural, formaría los nuevos ciudadanos interculturales que nuestras sociedades requieren. En otras palabras, la interculturalización de la universidad contribuirá a construir un nuevo modelo de Estado y de nación, es decir, en tránsito hacia un país plurinacional. Ahí nos quedamos. Le doy la palabra al compañero para que luego podamos conversar entre todos. Muchas gracias. Bien, eh, muchas gracias, eh, estimado Luis. Eh, es muy interesante, digamos, la información que tú has generado a nosotros también nos da pista de, eh, como universidad, de hacia dónde tenemos que llegar también. Con este ejercicio de cómo nosotros vamos haciendo el ejercicio del, de la interculturalidad desde la educación superior. Eh, quiero presentar aquí, eh, aquí está a mi lado, eh, Janet Flores, que es, una, es un colega con quien trabajamos, y ella, está, ella eh, es parte de la carrera de educación parvularia intercultural. Y, y por tanto, vamos a, eh, a proseguir con, este, con esta presentación y, y vamos a agradecer a, a don Luis Enrique López. Y vamos a escuchar a, a Celedonio para que nos, nos comparta su linda experiencia sobre las prácticas de los pueblos originarios ancestrales, eh, que en el fondo es una educación en armonía. Gracias, Celedonio. A ver, eh, primero yo quiero agradecer. solamente son 86, estoy seguro que hay más, en una casa hay varias personas y debe haber más de 100 personas o más escuchando. Y así va aprendiendo cada, cada persona, cada niño, cada profesor, profesora. Eh, yo quería compartir mi experiencia como Aymara. Eh, yo a partir del 2018 enseño la lengua y cultura Aymara. Soy profesor y, y siempre he pensado desde pequeño, eh, no sé, cambiar. El, el mundo ese era mi objetivo cuando era pequeño como que el cambio era demasiado fácil pero a medida que voy creciendo y voy llegando de, de una comunidad del altiplano de la sierra a la costa a una ciudad de la costa es demasiado complejo difícil para hacer esa esa ese cambio en la actualidad la sociedad es intercultural es plurinacional ya en la actualidad antes y siempre será así solo que las naciones han, han tratado de monoculturizar cada país y ahí tuvo muchísimos problemas en diferentes países del mundo y aquí en América Latina, eh, todos los países son para mí y han sido siempre pluriculturales, o sea, varios pueblos en un país. Acá en Chile hay 10 pueblos eh, reconocidos por el Estado, y aquí yo quiero pasar directamente a lo que dice ahí Jiwasa una educación en armonía. Yo propongo que empecemos a rescatar a la sabiduría de nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos eh, milenarios. Bien, yo voy a partir aquí. Eh, de los pronombres personales en Aymara. ¿Ya? En español conocemos tres pronombres personales en singular y también tres en plural. Y tenemos ahí, está abajo yo en singular, después tú, usted, y después viene él o ella. Pero en Aymara, Naya es la cuarta persona. Ya, primera persona es hiwasa Y este jiwasa es la que yo digo hay que empezar a, a difundir, a enseñar. Y esto está junto con nuestros pueblos originarios. Esto es seguro que en los otros pueblos como Mapuche, Quechua, Rapanui, etcétera, etcétera, estoy es seguro que. Existe igual eh, los pronombres personales más de tres. ¿Ya? Y ahí tenemos en plural, simplemente se agrega Naka, el, el sufijo pluralizador. Entonces tenemos ahí Nayanaka o Nanaka, Jumanaka, Jupanaka, Jiwasanaka. Ahora voy a, voy a explicar la parte jiwasa. ¿Por yo digo.? Jihuasa, una educación en armonía. Jihuasa en singular, eh, en español no, no existe la traducción, porque en español solamente hay tres pronombres personales. En cambio, en Aymara hay cuatro. Y este Jihuasa es en singular. ¿Y más o menos qué significa? Y yo digo a mis alumnos. Eh, explico Gibasa como cuando dos personas después de nacer crecen, son adolescentes, son jóvenes y empiezan a conocerse. Después de conocerse varios eh, meses, empiezan a pololear o enamorar y llegan a ser ya novias, novios y se casan. Cuando se casan estas dos personas ya son jiwasa, o sea, ya no son dos personas, sino es una dos en uno, es como una sola persona después del matrimonio. Pero pasan los años, diez años o 15 años, ya hay más de dos porque nacieron tres hijos o cuatro hijos. Serían Tres hijos más, papá, mamá, cinco personas, pero sigue siendo jiwasa. O sea, sigue siendo como una sola persona, la familia. Entonces, a mis alumnos yo les digo: chihuahua sería como una familia. Donde se quieren, viven todos felices, ahí no hay competencia. Ya todos son como uno solo, cuando un integrante de la familia está mal, afecta a toda la familia. Es como cuando una persona sufre un accidente, pierde dos brazos o dos extremidades, ya sea posteriores o inferiores, va a perder y ya no va a ser lo mismo. Si pierde las extremidades inferiores, ya estarán en un... En un este, silla de ruedas, entonces ya, ya no es igual pasa lo mismo en la familia si es jihuasa, si es gijosa deberían estar todos sanos no debería de existir tampoco mentira engaño porque es una sola familia después del matrimonio ahí no hay competencia ahí todo se debe solucionar simplemente con dos acciones ¿Ya? que es hablar y escuchar con estas dos acciones se solucionan problemas sencillas problemas simples hasta problemas complejos simplemente con esas dos acciones hablar y escucharse ya comunicarse dialogar mucho mucho no renegar no pelear no discutir no enojarse, siempre digo eso yo, cada vez que tengo que decir a mis alumnos, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea donde estemos. No enojarse, no pelear, no discutir, porque ahí empieza a nacer el problema. Y cuando hay problema, empieza a agrandarse, ya cuando empezamos a enojarnos, a discutir, a pelear. Entonces, si sí, jiwasa es como varios como una sola persona esto yo quiero llevar ahora al sector educación y debería de ser así estoy seguro que eh, nuestros pueblos originarios milenarios practicaban en su diario vivir este jiwasa un aymara hablante siempre dice jiwasa ya, Aymara hablante, siempre no dice Naya. En cambio, en español, como yo es primera persona, y siempre nosotros decimos yo, yo soy primero, yo tengo que ser primero, yo hice eso, yo, yo. En cambio, en, en, en Aymara, la abuelita o el abuelito, la persona que habla Aymara, solamente Aymara está ahí, primero Jiwasa. Jiwasa como grupo. Entonces esto yo quiero llevar a los cursos de educación básica, educación primaria, educación media, eh, educación superior, que cada curso, cada curso es jiwasa para mí. Por lo tanto, no debería de existir competencia. Deberíamos todo el curso los alumnos y los profesores como una sola familia, eh, ir hacia, eh, hacia nuestro objetivo, hacia nuestras metas. Y esto lo están haciendo diferentes educadores tradicionales, pero a mí me gustaría si aquí están los directores, Irpirinaca, los, los profesores, las profesoras, todos, si empezamos, a cambiar que cada curso es como una sola persona, 35 eh, alumnos más dos profesores o una sola profesora o profesor o tres profesores, todos como una sola persona, Jiwasa. ¿Cómo podemos empezar esto? Yo, yo, yo estoy seguro que si todos trabajamos en equipo podemos lograr. Ya, los directivos, los apoderados, eh, los profesores, las profesoras, eh, empezar al inicio va a ser un poco difícil, pero después pasan los meses o años, ahí se va a ver el producto. Y a los educadores tradicionales eh, también quiero, quiero que ustedes en cada Escuelita que están realizando sus, sus clases, están esto difundiendo, están motivando, están animando a nuestros niños, lo mismo a los, a los profesores o papás que les escucha. Entonces, mi, mi mensaje es para los directores, para la directiva de las eh, escuelas, eh, colegios, que puedan esto implementar este giguasa en cada escuela así estoy seguro que de cinco o seis años se va a ver el producto eh, al inicio decía todos los eh, países de América Latina y del mundo somos países pluriculturales deberíamos de practicar esta interculturalidad, si somos varios de varios pueblos, y la interculturalidad debería de fluir, y muchas veces simplemente en el discurso le decimos, y después, en la práctica, nos, nos olvidamos de esta interculturalidad, debería de fluir y no y no, no 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 es así decía el profesor eh, Luis Luis eh, Enrique que en los países actuales acá en América Latina todo es la educación euro, eurocentrismo todo lo que llegó y estamos practicando eso hasta la actualidad y estamos ya en el siglo XXI, todavía no, no, yo diría en Aymara, janiut talarasctanti, talarasip Debemos eh, descolonizarnos, debemos cada uno pensar, no pensar en el, en el papá, en el papá gobierno que tiene que cambiar. No, nosotros tenemos que cambiar. Los profesores, las profesoras son los eh, encargados que, debe, que debemos hacer ese cambio. Y las universidades ahí tienen mucho que realizarlo, así como decía el profesor. Las universidades son los encargados porque de allí salen los profesionales de diferentes eh, áreas, de diferentes disciplinas y después tienen que ellos dirigir a las futuras generaciones, futuras generaciones, a las nuevas generaciones. Entonces, en las universidades de América Latina, eh, por ejemplo, en, en Cochabamba, en, eh, en La Paz, eh, el Alto, hay la Universidad U UPEA, en, en Altiplano de Puno, de Cusco. Eh, yo varias veces he estado en estas universidades y... Camino por la ciudad universitaria y no escucho el Aymara o el Quechua. Y cuando voy a preguntar al centro de estudiantes, ahí me dicen, hay buena cantidad de Aymara hablantes, Quechua hablantes, pero nunca escucho yo cuando camino por ciudad universitaria de estos países que mencioné, de Cochabamba, de La Paz, de Cusco, de... De Puno, acá en Chile, más bien hay poquísima, es mínimo los que, los que hablan eh, el idioma. ¿ya? Ahí en la universidad debe haber algunos, pero es mínimo. Y eso podemos, eh, ¿cómo empezar a, a que estos poquitos empiecen a multiplicarse, a, a empezar a crecer y eso tenemos que hacer los, los hablantes que estamos en la actualidad en estos eh, lugares ya acá Arica, Parinacota y región Tarapacá y también eh, eh, el ser humano migra y hay muchos que están en diferentes ciudades como Santiago, Antofagasta, etcétera, etcétera. Entonces yo esta esta Jiwasa, que, que digo, eh, la traducción sería como familia. ¿Ya? Familia, papá, mamá, eh, hijos, como una sola persona. Y si llevamos esto al, al, al curso, a cada salón, todo el curso debería de ser como una familia. Y como yo he, enseño en dos establecimientos aquí en Arica, hay cursos que sí se puede lograr. Mucho si empezamos a trabajar todos los profesores, profesoras del, del, del establecimiento. Y así podemos generar rápidamente otro ambiente. Hay poquísimos cursos que hay, son ahora especiales, son muy inquietos y este coronavirus ha cambiado demasiado. ¿ya? Pero ahí, trabajando en equipo, se puede hacer el cambio en muy, yo diría, en... en 10 años se puede hacer el, el cambio en menos inclusive si empezamos a trabajar todos los profesores o la mayoría de los profesores porque no siempre todos y todas van a estar de acuerdo con mi con mi proposición o con mi idea con mi pensamiento siempre algunos tienen otra idea entonces hay que lo que dije dialogar y escucharse y así empezar a hacer el cambio. Siempre yo he asistido muchas veces en, en eventos como seminarios. Solamente esos dos días se habla mucho sobre el tema, de diferentes temas de los pueblos originarios, pero después termina el evento, se hace la clausura y ahí termina todo. Y eso eh, no, 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 no me gusta. Eh, hay que empezar ya, porque ¿quién va, ¿quién va a empezar si no empezamos nosotros desde el Estado? No, no, no va a hacerlo. Ellos sí pueden ayudar, apoyar, pero nosotros tenemos que empezar. ya. La educación es fundamental, fundamental. Ahí siempre por, por la escuelita han pasado todos y todas eh, niños, niñas, Actualmente que son de diferentes eh, disciplinas, médicos siempre han pasado por una escuelita y desde la escuelita se tiene que hacer el cambio. Ahí tenemos que, eh, yo digo, no debemos eh, tener miedo para para insistir y hacer este cambio ya cambiar, eh, recuperar la educación de nuestros ancestros. Para una convivencia feliz, en armonía, en equilibrio, en paz, no solamente entre personas, sino allá ahí entra también eh, animales, ahí entra plantas, el río, todos son, desde la cosmovisión Aymara, todos tienen vida, ya todos son como personas, todos están comunicándonos, y todo ello tenemos que pasar a nuestros niños, a nuestras niñas, y yo más. Eh, repito, los profesores, las profesoras son los encargados. Eh, no sé cuánto tiempo, me decían 20 minutos, eh, no, ya estamos 19 horas. Eh, ¿Qué más puedo decir? Porque aquí tengo algunas. Eh, Ahí sí, en la actualidad, en nuestras escuelas, liceos, institutos, universidades y otros deberíamos practicar jiwasa. Ya les expliqué, ¿no? En las escuelas, etcétera, cada curso es jiwasa, todo el curso como uno solo. Por lo tanto, no debería existir competencia entre todos los integrantes de cada curso cuando eh, cumplimos con la, con la práctica del del, del, del jiwasa. El objetivo que tienen los profesores, o, o lo, los directivos, la, las metas que tienen, se puede lograr uh, a través de, de esta enseñanza de Jiuasa y todos, todos, seríamos distintos. Esto yo les eh, propongo a los directores y a las profesoras profesores de diferentes eh, establecimientos que están eh, actualmente aquí eh, presentes. Eh, muchísimas gracias. Agradecemos a don eh, Celedonio, ¿cierto?, por esta... Eh, tan elocuente presentación respecto a las necesidades que la necesidad que existe hoy en día, cierto, de considerar a, a todo lo que involucra cierto esta unión entre eh, las personas que pertenecen cierto a, eh, a distintos entornos interculturales, cierto. Entonces. Eh, vamos a hacer lectura de las preguntas que están en el chat para que pueda responderla eh, tanto Luis como Don Celedonio. Ahora vamos al chat. Y hay un mensaje para Don Luis eh, que dice, ¿cómo se puede abordar las temáticas de la inclusión cuando se intenta abordar la interculturalidad? Aquí en Chile es una discusión que no hemos tenido respuesta. ¿Quieren que conteste o, o me vas sí, a leer toda por la carta? Ok. Sí. Eh, bueno, ahí hay una, un, problema, un problema también teórico y práctico relacionado con el uso de estos dos términos, ¿verdad? Que están, eh, que concurren en el campo educativo, que son el de inclusión y el de, y el de interculturalidad. Y el tema de la inclusión en rigor. Eh, tiene que ver con un problema de origen, porque la noción de inclusión educativa fue eh, pensada desde un famoso evento que hubo en Sevilla, en España, eh, para los estudiantes con discapacidad o los estudiantes con necesidades educativas especiales, como se decía antes. Eh, para que fueran incluidos a las aulas regulares, ¿no es cierto? Es a partir de entonces que, por ejemplo, eh, los estudiantes con discapacidad son incorporados a las clases normales. En algunos países, no sé si en Chile, pero sí en México, se trató de hacer del término inclusión una suerte de reemplazo del término interculturalidad se pensaba que así como la inclusión tenía que ver con la incorporación a aulas regulares de estudiantes con discapacidad también los estudiantes con lengua y cultura diferente podían ser incorporados a las aulas regulares ya no se, ya no se comete ese error de establecer un paralelo eh, o un tratamiento igual a niños con discapacidad como a niños indígenas por ejemplo porque lo que hay conciencia en América Latina es que el tema de la educación intercultural tiene que ver con la deuda histórica que tienen nuestros estados para con las primeras naciones, ¿cierto? Y eh, esa deuda histórica tiene que ser saldada, tiene que ser pagada por el Estado a través del reconocimiento pleno, ¿no? de los derechos que les asisten a estas primeras naciones en diversos campos, entre ellos el campo educativo. Mientras que el tema de discapacidad es un tema de diferencias individuales, ¿verdad? Que tiene que ver no solo con discapacidad, con preferencias, etcétera, con otro tipo de, eh, de características de los seres humanos y de nuestro comportamiento. Entonces, eh, yo diría, interculturalidad tiene que ver con diversidad, ¿no? con una diversidad eh, milenaria e histórica característica de estas tierras, mientras que inclusión eh, nos remite más bien a diferencias individuales. ¿no? Entonces, creo que si tenemos o establecemos una diferenciación conceptual y operativa clara entre ambas dimensiones, es más fácil trabajarlas desde el campo educativo así es de hecho es una discusión que acabamos de tener con el tema de nuestra de, de la acreditación de nuestra carrera respecto a esta a esta diferenciación que existe cierto desde desde la mirada educativa que hoy en día tiene nuestro país respecto a, al, al tema de la inclusión eh, como un elemento que abarca la interculturalidad como algo muy pequeño, algo muy, muy poco desarrollado y la verdad es que nosotros como, como parte digamos, de este cuerpo académico sentimos que quedamos muy al debe respecto Ajá. a este punto tan importante, ¿cierto? Que hoy en día reivindica también la Ajá. relación que existe entre, en, entre las casas de estudio, ¿cierto? Ya sea de, 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 de todos los niveles de educación en relación, ¿cierto? A esta temática que es transversal finalmente a todos los territorios de, eh, de, de los países en el fondo que, donde, donde existen cierto Hola, te ahora sí sí, ah, ahora sí, sí, me habían silenciado. Ya, ya. <laughs> eh, entonces, por eso eh, consideramos que exactamente los currículums de educación eh, en, en nuestro país tienen que reivindicar ¿cierto? la interculturalidad como un elemento eh, que, que, que es transversal a los currículums. Exactamente. Uh -huh. Muchas gracias, don Luis Enrique. No, eh, don Celedonio, ahora viene una pregunta para usted. <laughs> y la pregunta está relacionada a cómo nos descolonizamos hoy en día, ¿cierto? Cada uno de los que estamos presentes, ¿cierto? En los distintos territorios, desde nuestras propias decisiones, acciones, diálogos o actitudes. Usted nos puede dar una mirada mucho más eh, abarcadora. respecto eh, a... eh, Gracias. Eh, para mí sería sencillo. El, el problema que tenemos aquí en la mente uh -huh. en la mente como que ya lo tenemos bien estructurado tiene que ser así y nada más que así sí. siempre estamos pensando qué me dirá el otro qué me dirá mi compañero mi compañera ya sea del trabajo o la otra persona o sea, deber, deberíamos de yo a veces digo de pensar en eso sino cómo nos sentimos bien y así debemos, eh, no sé, vestirnos, así debemos hablar, así debemos hacer todo bien y no ver el, el, el modelo y más o menos entrar a ese, a ese espacio. No, sino cada uno, y aquí tiene que ver harto lo que mm. es el respeto. Tenemos que mm. respetarnos entre diferentes pueblos y especialmente entre nosotros, porque cada cada persona es como un mundo, tiene su genio, tiene su todo es distinto de la otra persona lo mismo, pero deberíamos de que hay toda esta diversidad cultural, para mí es lo más maravilloso. Cuando hay una diversidad hay mucho que aprender. Hay mucha información, pero para eso hay que respetar al otro, porque si le, yo le digo algo al otro, ya no, ya no me va a contar toda la historia que él lo tiene acumulado en su, en su cerebro, en su disco duro. Aceptar todo y lo mismo yo le cuento, esa interculturalidad debería de fluir, deber, debería de ir sin, sin ningún este, obstáculo. Ahí a veces uno dice una sola palabra, ya como que lo, lo pone un obstáculo y el otro o la, la otra persona deja ya de como informar, se, se calla. Eso de, debería de partir de cada persona, de cada uno. Esto ya desde, desde que el, el niño ya tiene 15 años o 12 años, ya debería de ser ya consciente. Eso eh, para los mayores, mayor, con mayor razón todavía, los profesores, profesoras, mamás, papás, eh, no pensar en lo que decía el profesor eh, Luis en esto de la discriminar, esto de eh, separar, como decir, yo, yo lo que yo pienso sirve, el resto no, no sirve. Ya desde la cosmovisión de los pueblos originarios de, de la Aymara, todos los pensamientos es necesario no hay ninguno que sea innecesario y a veces decimos esto es malo y esto es bueno eso no existe no existe en el, en, en el eh, en la cosmovisión aymara en el pensamiento aymara en la actualidad los Aymaras nos comportamos ya distinto porque hemos sido educados con otra con otro sistema de educación educación occidental y el comportamiento de los aymaras actuales eh, eh, de los otros pueblos eh, quechua, etcétera ya es distinto, como que nuestra, nuestras raíces nos alejaron hay que eso recuperar gracias muchas gracias Celedonio ahora le voy a dar el paso a mi colega que la tengo acá al lado que tiene algo que decir respecto a este punto también. Sí, gracias Celedonio por tu por, eh, por tus palabras eh, cuando, cuando yo te escucho, eh, en el fondo se me viene a mí, a mi mente y a mi corazón, esto de, de que nosotros tenemos que desarrollar eh, esto que se llama empatía, que en el fondo es la capacidad de yo poder ponerme en el lugar del otro, pero ponerme no, no solamente desde el concepto, sino que también desde una actitud de escucha, como tú bien dices, para abrir ese diálogo para que fluya el eh, habla del otro. ¿cierto? y no provocar estos, estas trabas que pueden dificultar esa, eh, esa fluidez y por tanto coartar el conocer la realidad del otro. y eso es un ejercicio como tú también, bien dices, difícil ¿por qué? porque estamos con un chip cultural acá y un chip emocional que está trabado. y eso no nos permite a veces hacer estos ejercicios de, de la interconexión. Con, con, digamos, con, con los otros. Y por tanto es importante dentro del aula que uno le, le, les hable a los estudiantes cómo piensa el otro, qué hace el otro, ¿cierto? ¿Por qué se manifiesta de una manera distinta? ¿Y qué significa eso? Para entender en ese contexto que hay otras formas de ver el mundo y que esas otras formas también son tan válidas como la forma que yo tengo. Y que esas otras formas y la sumatoria de todas esas formas de ver el mundo son todos los diferentes pensamientos que nos ayudan a nosotros como humanidad también a mirar los mismos problemas y buscar distintas soluciones, que es hoy día un gran tema que tiene que ver eh, con, con, con los grandes problemas que nosotros tenemos hoy día como, como, eh, como humanidad, no solamente a nivel ideológico, político, económico, sino que también. De la solidaridad y de las relaciones sociales y mentales que nosotros tenemos con los otros. Entonces, en ese sentido, me hace mucha. Me, hacen, me da mucho gusto escucharte, Celonio, porque creo que tú, como como eh, como hombre andino, tienes ese saber que sabes compartir con simpleza y con sencillez y con profundidad. Me queda muy claro que, que el higuaza es que en, entre lo femenino y lo masculino se arma el matrimonio. Y ese matrimonio que son dos elementos opuestos, a la vez son Bien, complementarios es. y pasan a ser la unidad. Y esa gran unidad luego produce el jiwanazanaka, que mm -hmm. es el nosotros, o sea, tú y yo, que somos unidad, conformando a otros que son los hijos, producto de esta, de, digamos, de esta unión. Y allí hace más sentido entonces que ese jiwanazanaka, ¿cierto?, sea un nosotros como todos. Todos nosotros dentro de esa, de, digamos, dentro de la idea de, digamos, de comunidad. Nosotros como sí. Educación Parvularia Intercultural estamos pensando inclusive de institucionalizar la palabra Jihuazaná, Jihuazanaca o Jihuazanaja, ¿cierto? Para nosotros, porque justamente queremos que sea una comunidad, ¿cierto? Y no que sea una carrera, sino que una comunidad de educadoras de párvulos interculturales. Así que muchas gracias por, digamos, por tu... Eh, por tus palabras y por, tu, y por tu experiencia y tu sabiduría. Ahí, ahí quiero agregar algo, por ejemplo, profesora, eh, profesores, profesoras, eh, el, sobre el, el machismo. O sea, el, el, el machismo que practicamos es, no, es, no es de nuestros pueblos eh, milenarios, eh, nuestros pueblos ancestrales. Eh, en, en la familia Aymara, por ejemplo, mamá conoce un espacio entonces ahí mamá va a dirigir en ese espacio papá ahí tiene que seguir escuchar pero en otro espacio papá es el que conoce entonces papá ahí dirige y sí. la mamá tiene que seguir y pasan los años el hijo mayor empezó ya a después de crecer a aprender y después conoce ya los espacios el, el hijo o la hija mayor empieza ya a dirigir en ese otro espacio así va ganando experiencia y los los adultos envejecemos y después tenemos que ir eh, al otro espacio y los hijos continúan y así o sea, esa sabiduría se, se, se traspasa y importante lo lo que es eh, y no enojarse no discutir no pelear yo cuando cuando escucho esta palabra tenemos que discutir no tenemos que dialogar tenemos que conversar, tenemos que hablar, no. tenemos que pensar. No, vamos a ir a una discusión. Esa palabra no, no, no me gusta. Gracias. Eh, muchas gracias. Celedonio y Luis Enrique, yo creo que ustedes convergieron en dos temas muy importantes para nosotros, ¿cierto? Como comunidad, como... Eh, que está formando a futuras educadoras de párvulo interculturales, que están en la línea, ¿cierto?, de, de fortalecer, obviamente, los vínculos que tenemos con nuestros pueblos del territorio y principalmente con considerar a la interculturalidad como un elemento transversal en nuestras sociedades. Por lo tanto, hoy día agradecemos su presencia en este tercer webinar. Del ciclo de difusión Educación Intercultural con los Pueblos Originarios, nuestra realidad del norte chileno, y comentarles que nuestra casa de estudios se encuentra trabajando en el proyecto de creación de la carrera de técnico nivel superior en asistente en educación intercultural, que está dirigido a los educadores tradicionales, a las educadoras de lengua y cultura indígena y a toda la población juvenil indígena y no indígena. Esta propuesta nace como una necesidad de generar una alternativa de carrera que, Cubra una profesionalización en el ámbito pedagógico a las y los educadores y educadoras tradicionales y una alternativa viable de ingreso mediante la modalidad del técnico de nivel superior para una futura prosecución de estudios vinculante a una pedagogía como lo es educación parvular intercultural. Entonces, esta es una excelente alternativa para seguir desarrollando la educación inter intercultural en nuestro norte grande. Buenas tardes y. Nos vemos pronto, Jiki sin cama. Jiki sin cama. Hay, hay, hay. Jiki sin cama. Hay, hay, Muchas gracias.